quisiera acordar, era una tarde de invierno. Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno. ¡Atención! ¡Hack! ¡Falco derecho! ¡Echa! Regréselo a su celda. Lléveselo. ¡Posición de tirador! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!
muchas veces siendo yo un escuincle todavía. Usted me habló de la hombría y del deber. Acuérdese. Pues no se me olvidó. Y ahora mi deber es fusilarlo. Pero a usted no puedo, pues ¿cómo? Mañana lo voy a mandar a la capital del estado para que allá sea sentenciado y juzgado por otros. Me van a preguntar que por qué me hice el güey si ya sabía lo que tenía que hacer. A ellos no les importa que usted sea casi, casi como mi segundo padre. Y Valentín, su hijo, como mi hermano. Mi hijo. ¡Qué vida pasa! Un soltero apasionado. Cuando la joven no se da en ningún lugar, sale la joven y dice: vuela, hombre, vete a acostar. Vuela, hombre, vete. Mira que ahora no hay lugar. Yo soy el hombre que me paseó por tu barrio. Yo soy el hombre que me arrojó a tu ventana. Dime si ya no me quieres, lucero de las mañanas. Buen hombre, vete, mira que ahora no hay lugar. Paso franco, don Valentín Zamora. Pero permítame decirle, y no es consejo, hay muchos rebeldes por toda esta región y les van a gustar sus caballos. Gracias, mi capitán. Hasta luego. Este hombre está loco. Yo soy el hombre que me paseó por tu barrio. Yo soy el hombre que me arrojó a tu ventana. Dime si ya no me quieres, lucero de las mañanas. Buen hombre, vete, mira que ahora no. Véngase, mijito. Véngase. A ver el otro. Agárralo ahí. Creíamos que no llegaba. Ah, sí, ¿por qué? Rebeldes por todas partes. Adiós. Sí. Don Valentín, don Valentín.
mucho. ¿Qué pasa, mi conductor, que no ve que estoy ocupado? Esta gente, con su perdón, dice que si no los deja usted viajar en el carro con los caballos, porque no encontraron lugar. ¿Cómo les va, muchachos? Buenos días, Valentín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué no alcanzaron lugar? Bueno, lugares sí hay, don Valentín. Nada más que solamente hay un carro de pasajeros y, francamente, no ajustan. ¿Cómo diablos que no ajustan? No, señor. Ya ni la friegan ustedes. Luego se quejan cuando toda esta gente protesta. Pero mire usted... ¿Cómo diablos que no? Tú perdona, Valentín, tanta molestia que te damos. Aquí con los caballos, nomás. No faltaba más. ¿Cómo que aquí con mis caballos? Ya lo verán. Vengan para acá conmigo. ¡Ah, ven, Felipe! ¡Vengan para acá, usted! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Vengan para acá! ¡Síganme! Pásenle por aquí, pásenle. Acomódense por ahí con sus gallinas. Pásenle, rápido. Acomódense bien, muchachos. Pásenle con el huacán, venga. Si no lo vieran, no lo creyera. Es intolerable. Pero esto lo arreglo yo ahora mismo. Fíjate, hasta atrás. ¿Conductor? ¿Qué significa esto? Perdóneme, el señor, pero es que en el carro de los caballos ya no hay sitio. Pues o se baja toda esta gente y nos bajamos nosotros. Este olor es intolerable, es antihigiénico. Acomoden todas sus cosas muy bien, muchachos. Pónganselo en las rodillas para que viajen muy cómodamente. ¡Ja! ¿Qué le pasa, amigo? ¿Qué le pasa? No se me acalambre. Ya no hay otro carro de pasajeros. Pero aunque lo hubiera, esta gente también tiene derecho a viajar cómodamente. ¿O qué el dinero de ellos no vale? ¿Cómo se atreve? No se preocupe, señora, no se preocupe. A ellos no les importa viajar con ustedes. Y mire que son muy delicados. ¡Ay, encima nos insulta! ¿De bestia? ¿Y no sabe, señor, con quién está hablando? Yo tengo muy buenas relaciones en el gobierno. Soy amigo personal de don Porfirio. ¿Y qué me importa? ¿Qué diablo me importa que tenga usted relaciones? Y que sea amigo de quien sea. Relamido perfumado. Ah. Oh. Bueno, mira. ¡Lo verán mis padrinos! ¡Me pegó a traición! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Ay, ay, ay! ¡Don Valentín! ¡Don Valentín! ¡Me está usted metiendo en un lío! ¡Qué lío ni qué el diablo! Toma, cóbrate el pasaje de los muchachos. Valentín, Dios te lo pague. Vamos a arreglar
Pepa. ¡Vamos, apúrense! ¡Vamos, vamos! ¡Párenle, píquenle! ¡Rápido, rápido! ¡Pone! ¡Rápido, píquenle! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Nomás vengo a darte las gracias, Valentín, por el favor que nos hiciste. No es nada, hombre, hermano, no es nada. ¡Fíjale, porque te voy a estar esperando hasta que se te hinchen! ¡Vamos! ¡Vamos a darle las gracias a Valentín! ¡Vamos, todos, vamos! Déjalo, no te calientes. Es que usted no los conoce, patrón. Ay, como usted los ve, todos son iguales de ricosos y ya hay que ser duro con ellos. ¡Vamos, fíjale! Déjalo. Es mío. Lo tienes que dejar como abono a la cuenta que dejó tu padre en la tienda de Raya. ¿Lo entiendes? Yo no sé del número ni la cuenta, pero el marrano es de mi mamá. Ella lo crió. ¡Que lo sueltes, te digo! ¡Es mío! ¡Es de mi mamá! ¡Suéltalo! ¡Es de mi mamá! ¡Malagradecido! De matarse y arrastrar a este perro desgraciado, pero no eres más que un puerco servil. ¡Lárgate! ¡Marrano es mío, señor! Lo sé, mijo, lo sé. ¿Dónde está tu padre? Lo mataron los de la cordada. ¿Era de los alzados? Sí, señor. ¿Esa señora es tu madre? Sí, señor. Váyanse a la sierra de los Pirules de Comitán. Ahí preguntan por Atanasio Reyes y le dicen que yo los mando. Váyanse por la nopalera, por Camino Viejo, para que nadie los vea. Y si alguien los encuentra por ahí, no les digan para dónde van, ¿entendido? Sí, señor. Ándale, pues. Que Dios se lo pague. Sí, hijo. ¿Dónde estabas, Valentín Zamora? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? ¡Mariana! ¡Mariana! ¿Qué ha pasado, Mariana? ¿Qué ha pasado? Mataron a mi padre y a mis hermanos y confiscaron nuestras tierras porque era un rebelde. Podrán robarse la tierra, pero no se quedarán con el trabajo de mi padre porque voy a destruirlo todo. ¡Todo! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Voy a destruirlo ¡Mariana! Todo. ¡Mariana! ¡Tienes que reponerte! ¡Tienes que reponerte, mi amor! ¡Mariana! La vida no termina. La vida no termina aquí, mi amor. Ya estoy aquí contigo, Mariana. Ya estoy aquí contigo, mi amor. Cálmate. Cálmese, mi amor. Valentín. Sí, mi amor. Sí. Valentín. Cálmate, mi amor. Te voy a llevar a casa de mi padre. Ahí estarás más tranquila. Tu padre. Tu padre está preso en el cuartel. Preso, mi padre. Al DAPE no me puede hacer esto. Al DAPE no me puede hacer esto. Antes que tu amigo, al DAPE es un federal. Sí, pero no me puede hacer esto a mí. Cálmese, vida. Tranquilízate.
Todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar. Ya, mi vida. Ya. Ya, mi amor. Vámonos. Venga, mi amor. Por fin se salió con la suya. Y luego me regaña porque salí testarudo. ¿Cómo te fue? Adiós, gracias, muy bien, señor. ¿Trae cigarros? Malas. Mataron a Cirilo Fuentes y a sus muchachos. ¿Supiste? Sí, señor. Mañana me llevan a la capital del estado. Dice que me van a juzgar. No, no, señor. No se lo van a llevar para ningún lado. Ya estoy aquí con usted. Ahorita voy a hablar con Atape. A usted no le puede hacer esto. Si hace algo por mí, le va de por medio la vida. No hará nada. Pero no es eso lo que me preocupa. Es el país. Es el pueblo, mijo. Siéntate. Tú eres un hombre. Eres derecho. He enseñado todo lo que hay que saber para ser un hombre de bien. ¿Qué no te preocupa el sufrimiento de tu pueblo? ¿Qué no te muerde el alma ver a dónde va llevando a México el gobierno de don Porfirio? Los ricos son cada día más ricos y los pobres cada vez más pobres. Trabajan de sol a sol por frijoles y tortillas. No muchas, las suficientes para no morirse de hambre. Y lo único que les dejan a sus hijos son deudas que los mantienen esclavizados a sus amos. Y esto no mejorará mientras esté el tirano en el poder. Tiene 30 años en él. Y no lo dejará mientras no haya quien le eche valor. Claro que me disgusta esta situación, padre. Y tiene usted toda la razón. Las injusticias que se ven aquí se ven en toda la República. Por eso he regresado, para estar con usted. Qué bueno que volviste. Porque ya estaba yo pensando que lo único que te interesaban eran tus caballos, y tus ferias, tus mujeres y tus parrandas. Pero veo que sigues siendo un Zamora. Y que los tienes bien puestos para combatir la injusticia cuando llega la ocasión. Ya estamos juntos, padre. Y juntos vamos a luchar. O lo verá. Mañana voy a hablar con Aldape, a ver si lo puedo convencer. Y si me falla, no sé cómo le voy a hacer. Pero viva seguro que yo lo voy a sacar de aquí a como dé lugar, para que vuelva al frente de su gente. Usted es mucho hombre para morirse así nomás. Voy con Aldape, padre. La zona ya está completamente pacificada, mi general. Muchas gracias, mi general. Después del escarmiento no creo que hayan más brotes, pero de todas maneras estaré preparado como siempre. Y gracias por su ayuda, mi general. En verdad se lo agradezco. Sí, señor. ¿Cómo estás, Valentín? Gusto en verte. Y yo a ti, pelao. Puede retirarse.
te ha ido? ¿Qué te has hecho? Me ha ido muy bien, a Dios gracias. Y he hecho, pues, no más andar de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cuándo vas a soltar a mi padre? Yo sé que estás en un aprieto. Y que para ti primero está la obligación antes que la devoción. Pero se trata de un asunto mucho, muy especial. Y tienes que buscarle la forma para dejarlo libre. No puedo, Valentín. Me duele, pero no puedo. A lo mejor todo se reduce a unos pocos años de prisión. Tú no puedes hacer esto a mi padre, que si mal no recuerdo lo ha sido también para ti. Tú y yo hemos sido como hermanos. Y esto que estás haciendo no es de hombres. Es la guerra, Valentín. No te hagas güey. Es la guerra. Pues te van a fregar. Porque esta es una guerra justa. Y mejor te pasas para nuestro lado y te quitas de andar haciendo tarugadas. Escúchame bien, Valentín. Me tocó de este lado del ejército. Pues así me tocó, yo cumplo con mi deber. ¡Aldape! Agarra esos forajidos y ya sabe qué hacer con ellos. Sí, señor, contesto. Porque no me mando solo. Y los agarro. Y ya sé qué hacer con esos forajidos. Yo porque obedezco órdenes. O me juego el grado y la vida. ¿Entiendes? Empleas muy mal la palabra, Aldape. No son forajidos. Son gente con hambre. Gente que por fin ha abierto los ojos y prefiere morir a seguir en esta desgraciada y maldita situación. Y a no ser que vayas a agarrar a todo el mundo. Porque yo no veo más que rebeldes por todas partes. Hasta ahora los he mantenido a raya. Ya caerán. O me friegan, como tú dices. Pero yo cumplo con mi deber. Está bueno. Y yo voy a cumplir con el mío. ¡Espérate! Dame el salvoconducto y tu pistola, Valentín. ¿Por qué no me aprendes aquí de una vez? Porque yo te voy a dar mucha guerra, Aldape. Crecimos juntos y eso que te valga. Desde ahora estás considerado como un rebelde. O como un forajido. O lo que más te guste. Y ya sabes tú lo que yo hago con los forajidos. No más de ese tamaño. No más de ese tamaño, Valentín. Está bueno. ¡Sargento Paredes! A sus órdenes, mi coronel. Vístaseme de civil y siga a Valentín Zamora donde vaya. Y manténgame informado de lo que hace. Sí, mi coronel.
y no podemos tomar el cuartel como era la idea de mi padre. Para eso necesitaríamos mucha gente, armas, parque. Ahora de lo que se trate es sacarlo de allí a como dé lugar. Si nos agarran, nos truenan de seguro. Ese es un riesgo que nos tenemos que tomar, muchachos. Por eso no quiero que venga conmigo el que no esté dispuesto a jugársela. Yo haré lo que tú digas, Valentín. Ayer los federales fueron a mi casa y me encontraron un rifle en el techo. Entonces me quemaron el jacal y la cosecha. Y se llevaron mis animalitos. Ahora me andan buscando, pero no tengo miedo. Yo haré lo que tú digas. Es el que nos venía siguiendo. ¿Cómo lo piensas hacer? Tengo un plan, muchachos. Ya se los avisaré. Ahorita váyanse. Hasta luego. Yo sabía que Valentín me iba a dar mucha guerra. Llévese un piquete de soldados a la capilla de la roca y tráigamelo, pero ya. Mariana, yo solo cumplo órdenes y Valentín lo sabe. La única vez que he faltado a mi honor de militar ha sido por un hombre que es como si fuera mi padre. Pero no volverá a suceder. ¡Maldito! Mis órdenes son de acabar con los rebeldes y tú te has pasado del lado de ellos, Mariana. Lo siento por ti. ¡Maldito! ¡Maldito! A las 11:30 ensilla los otros caballos y te los llevas a la orilla del arroyo. Y pase lo que pase, no te vayas a mover de allí. ¿Y si sospechan y me agarran? Pues sabrás cómo le haces, pero no me vayas a fallar. Ser hombre para matarlo. Él no es culpable. Es solo un militar al servicio de un régimen. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo?
¿Por qué me dejó tan sola? Éramos tan amigos. Él aprendió a obedecer órdenes en el ejército. Y nunca hará otra cosa que cumplir lo que le manden. No, mi amor. Los asesinos son los otros. Los que humillan, los que vejan, los que explotan a nuestra gente. Si tuviéramos un buen gobierno, todos los militares como Aldape también lo defenderían como ahora defienden la injusticia. Ahí es donde está el mal, mi amor. Ahí es donde está ese maldito mal. Y a esos son los que hay que combatir. A los de arriba. Debemos de seguir el ejemplo de tu padre y tus hermanos. Que murieron por ese ideal. Y luchar como ellos lo hicieron. No estás sola, Mariana. Yo siempre estaré contigo. Siempre. Ellos también te necesitan, Valentín. Solo tú puedes llevarlos al triunfo. Hay muchos como yo, mi amor. Pero los hombres no importamos, sino la causa justa que defendemos. Comprendo tu dolor, porque también es mi dolor. Pero ¿qué importa junto al de tantos que sufren y lloran sin esperanza? ¿Y tu padre? Todo saldrá bien. Ahora procura descansar, mi amor. Algún día compartiremos el mismo techo. Cuando nos casemos. Quieres del otro lado por menos de $3,000. Chihuahua, Alejo. Eso es mucho dinero. Es que, pues, tengo mujer, hijos, 4, Valentín, 3 hombres y una mujercita. El mayor tiene 6 años. Esto es cada día más arriesgado, Valentín. Tú sabes, no quisiera dejarlos en la miseria sin dejarles algo. Por eso trato de ganarme algo. Está bien, Alejo. Está bien. Aquí hay $1,000. Lo que falta te lo daré cuando me entregue las armas. ¿A dónde quieres que las lleve? Al tendajón de Ramiro Mejía. En el pueblo de Guadalupe. ¿Cuándo estarás de vuelta? En 20 días. Si no me agarran los federales. Voy a cruzar la frontera por Presidio, Texas. Pues tú ves cómo le haces. Pero te espero dentro de 20 días. El 27 de febrero en la tarde. Pero Alejo, no me vayas a fallar. Porque sin armas todo se lo va a llevar el diablo. No tengas pendiente, Valentín. Confía en mí. No, sí, confío. Pero te quítate.
quítate ese miedo que traes en la cara. Porque tú solito te estás haciendo de delito. Ahí nos vemos. Y no es nada en contra de la ley, mi general. Déjese un traguito, invitarle a usted. Un traguito nomás, señores. No tomamos cuando estamos en servicio. Bueno, pero... ¡Lárguense! Pues, ¡órale! Un momentito, además no tiene nada que ver. Cuando hace frío hace falta una cosita de esta. Mira, Marco. Puro sotodo. Huélalo. Bueno, ¿verdad? Ahora, hombre, un traguito. Un traguito nomás. Maguito. Bueno, se la cabe, pásese al otro compañero. Adentro, con fe, adentro. Que enseñen los caballos. En media hora sacaremos al prisionero. Sí, mi capitán. ¿Dónde van? Traemos a encerrar a este sospechoso, mi jefe. Creemos que es un rebelde. Ah, bueno, sigan. Sí, mi jefe. ¡Fuera, hombre! ¡Abre la puerta, que aquí tenemos otro rebelde! ¡Abre! Ahorita vamos a sacar a este. No le haces a banda, se los van a llevar juntos. ¡Abre! ¡Abre! ¡Rebelde, desgraciado! ¡Abre! La novedad, mi capitán.
¿sabe usted que me avisaron que mi madre estaba enferma y... pues quería ver si me da usted permiso de ir a visitarla? ¿Quién le enseñó a cuadrarse? Pues... ¡preséntese mañana arrestado! Sí, mi capitán. He sido buen amigo, te doy mi palabra. Un amigo derecho. Así es también, Valentín Zamora. Por eso nos entendemos. Tu casa era como mi casa. Cuando llegan las cosas del deber, hasta la amistad se acaba, mi amor. ¿O no? Pues ahora va de veras. Yo no tengo más que un puñado de esclavos agarrados a la fuerza por la leva. Si les diera a escoger, se pasarían del lado de los rebeldes. Ya lo sé. Pelean porque los hago pelear. Para eso les pagan. Pero con todo y eso, con todo y eso, te doy mi palabra de hombre y de militar, que haré pedazos Valentín Zamora, aunque se me echen encima todos los rebeldes y forajidos que encuentre. Cuando éramos chicos, Valentín y yo, nos gustaba jugar a los soldados. Yo siempre quise ser soldado. Y me mataba, o lo mataba. Al día siguiente no nos podíamos mover de cómo teníamos molido el cuerpo.
en el camino andamos. ¡Quédense ahí! Es de los nuestros. ¡Ey! ¡Acérquense! ¡Con las manos en alto! ¿Qué pues, compadre? ¿No me reconoce? ¿Qué, soy un fantasma? ¡Perdóneme, compadre! ¡Bajen armas! Perdóneme, compadre, que no ha ido a su ayuda. Nosotros queríamos ir, pero ¿pues dónde, cuándo? No tenemos más hombres y 4 o 5 mendigos rifles. Pues ni parque ni nada. Nos hubieran matado como unas reses. No se apure, compadre. Lo importante es que ya estoy aquí. Gracias a mi hijo Valentín. Y a estos muchachos que se la jugaron. Gracias, muchachos. Les agradezco que estén con nosotros. La lucha ya empezó. Y hay que seguirla. En el norte ya se unieron a Madero, Doroteo Arango y Pascual Orozco. Y en el sur, Emiliano Zapata ya se levantó en armas. La revolución ya no puede ser reprimida. Han caído muchos por ella. Y moriremos los que tenemos que morir. Para que los que queden sean libres. Y trabajen la tierra en paz. Bueno, apense. Vénganse a tomar café. A ver, viejas, échense unos cafés. ¡Ándele! Pues usted dirá qué hacemos, compadre. Pues hay que organizarnos, compadre. Necesitamos juntar más gente. Hacernos de armas, de caballos, de provisiones. No basta el coraje para hacer una revolución. Yo sé que Aldap espera refuerzos en unos cuantos días. Forzosamente tendrán que cruzar la sierra por el cañón del Espíritu Santo. No hay otro paso. Ahí los podemos esperar. ¿Y atacarlos sin armas? ¿Se trata de hacernos de ellas? ¿Qué se te ocurre? ¿Con qué cuentas? Hombre, pues con 1000 cartuchos y una caja de pólvora. ¿Cómo ven, muchachos? Pues ¿cuándo te hemos fallado? Claro que cuentas con nosotros, Valentín. ¿Y puedes llevarte mi gente si quieres? No, la podría necesitar por aquello de que los atacaran por sorpresa. Yo con estos muchachos tengo. Voy a ver mis caballos. ¿Estás descansando? Pensaba, serán 4 contra 50. Llévame, yo quiero ir contigo. Esas no son cosas para mujeres.